¿Sabes lo que hacían en casa? Pescar, a bucear, a coger A mi mojones, a hermano Manolo le coger encantaba bucear lapas. siempre. Etorri zanean, ba, akordatzen naiz esaten zoala, santurtziarra zala, mamarigakua zala, nik ez noan ezautzen mamariga zer zan, da beak esplikatu zian oro oso sartuta zakan hori. Me acuerdo que volvía de los veranos del pueblo y nos íbamos a, en septiembre a por pulpos, al rompeolas, a Las Vegas. Yo aprendí a nadar en Las Vegas, aquí en Santurchi también, y me enseñó él. Al final mi aita igual se iba a coger mojojones o lo que sea, y él al final se dedicaba, era un poco el que nos cuidaba a nosotros. Y yo me acuerdo que ya igual al de un ratito ya que estaba con nosotros, nos decía, bueno, yo me voy a bucear, y se ponía siempre, tenía su arpón, su Pillaba bien, historia, ¿eh? y siempre traía Pulpos. pulpitos. La recuerdo muy de la sotera y muy remero. Ahí sí. Es un remero de club, un remero que siempre ha remado en el Santurchi y comprometido con el club de remo. Bueno, le rescatamos para la Sí. cuadrilla. Pero bueno, buen rescate. Irakasle es la ona y casle que estima zuten. Es muy trabajador, muy meticuloso. Lankide bezala, ni que se ausente modura, excusábala. Util azkarra, langilia, humoranekua. Yo ni guste, batez ere, pertsona jatorra da. Por una parte no me sorprendió verle que iría ascendiendo entre comillas, ¿no? Porque sabía que cuando se ponía a hacer algo hacía las cosas bien. Es una persona que ha estado en el club de remo. El club de remo te conlleva un sacrificio del copón, porque tienes que entrenar 7 días a la semana. Y luego le veías y todos sobresalientes. A mí me tenía, ¿sabes para qué me tenía a mí? A mí me tenía para cuando nos compró, yo no sé quién compró el ordenador, no sé si lo compró el abuelo. Yo recuerdo que me decía, siéntate aquí a lo mío. Me daba los apuntes y me decía, tú vete dictándome que yo escribo. Estábamos cenando y estábamos pues, con todo lo que aprendíamos y así pues íbamos arreglando el mundo. Y pues hablando de situaciones, de cosas, de maneras de arreglar. Y al final pues acabamos diciendo, no, no, si aquí Mikel va a ser Lendakari y Manol vicelendakari. Y pues bueno, no anduvimos tan lejos. O sea, a mí cuando me lo dijo no supe más que me acordé de mi aita. Han sido tan, me han debido pasar tantas penurias. Le dije, Manuel, este año vamos a ganar la Copa del Rey, vas a ser el Dakar. Animali politiko bada, zon politiko bada, orduan, pentsatzen dut, zoriontzu izango dala, nik hori opa diot, lehendakari izan edo ez izan, zoriontzu izatea, bueno, osasuna, baina zoriontzu izatea, eta pentsatzen dut, bere perfilagatik izan daitekela zoriontzu. Nik uste, Imanolekin, bari, tontake ikutsi ikusiko ditugula eta lanko gor asko. Eta lehendakari izan ezkero, baina ikuste gure herriak aurre hautako dula. Tiene muy claro que los pequeños detalles tienen mucha importancia. O sea, que escucha a la gente, sí. Te pide opinión. Yo soy jardinero, o sea, pide opinión a un jardinero, ya ves tú. Pero la escucha. Bueno, lider bezala ez dut ezautzen, baina nik uste baditxula ba, ezaugarriak lider izateko. Bai, badaki haitzen da hori oso importantia da lider izateko. Venga, aurrera, Imanol!